Así luce actualmente el Cañón del Sumidero. El turismo que está arribando a Chiapas para apreciar esta simbólica falla geológica está observando toneladas de basura sólida y flotante. Es una de las máximas maravillas del estado, con muros que alcanzan los 1700 metros y por donde corre el río Grijalva. El artículo de la UNAM, Cañón del Sumidero, contaminado por el río Grijalva, señala que el río trae consigo aguas negras y desechos que recolecta a su paso por el sur del país, camino a su desembocadura en el Golfo de México. Cada temporada de lluvias se puede apreciar todavía más este hecho que obliga a las autoridades a disponer de su recurso humano para limpiarlo. En el año 2021, la Secretaría de Protección Civil informó en un comunicado que cada día sacaban 150 toneladas de material vegetal y residuos sólidos. Con imágenes de Gustavo Caballero, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.